¿Te imaginas que Chucky se convierta en Santa Claus y vaya a la casa de sus amigos para darles un regalo muy especial? Dale like a este video para que nunca te vayas a encontrar con un muñeco poseído y comenta el último emoji que has usado. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Valdir, Stephanie, Francisco, Emily, Brigitte y Nahuel. Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Chucky temporada 2, episodio 8. El capítulo comienza con Andy dándole matanga a Chucky de una vez por todas, por lo que el compita tiene algunos recuerdos antes de morir, como por ejemplo, todas las sesiones de terapia que tenía con la doctora Mixter. Y aquí se nos revela que la doñita era bien cacas, ya que ella fue quien tuvo la idea de que Chucky Lynn fuera a molestar a Jake y a sus amigos. Y por otro lado, descubrimos que Chucky le dio un madrazo a la doctora Mixter para atontarla, y luego hizo su ritual vudú para cambiar de cuerpos con ella. Así que cuando Chucky posee a la doctora Mixter, él sale corriendo a toda madre del instituto. Más tarde, Chucky Lynn llega al consultorio de la doctora, en donde abre una caja fuerte y saca el último muñeco Good Guy que queda, y luego se pone a sacar los pasos prohibidos con él. Varios días después, Lexi va a un centro de rehabilitación para superar su adicción a las pastillas mágicas. Y cuando su primera sesión termina, Lexi lleva a Jake a su casa para que pasen la Navidad juntos. Así que la mamá de Lexi, llamada Michelle, abraza a Jake y le dice que está muy feliz de verlo. Doñita, nadie le cree. Usted también es bien cacas. Y cuando Jake le pregunta a Lexi que en dónde está Devon, el compita sale de la nada y les dice: ¡sorpresa! Y mientras los chicos se están abrazando, Michelle toma su celular y le dice a Lexi que estaba transmitiendo en vivo su llegada, pero al apagar su celular, ella se transforma y les dice que no debieron ir a visitarla. ¡Qué grosera! Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Jake, Devon y Lexi, los amigos de Jake, Caroline, la hermana de Lexi, Tiffany, la novia de Chucky, Glenn y Glenda, los hijos de Tiff y Chucky. Por otro lado, Glenda va a visitar a Glenn al hospital, ya que recordemos que en el capítulo anterior, ella impidió que Nika le diera matanga a Tiffany, pero por protegerla, ella recibió el balazo, y ahora está muy grave. Así que Glenda llama a Tiff, y le dice que es hora de que se vuelvan a convertir en muñecos. Y mientras tanto, el señor Chucky Lynn posee al último muñeco Good Guy, y luego se pone a ver un catálogo de cosas navideñas, ya que quiere comprar algo. Y cuando Chucky ve una motosierra, él saca su tarjeta de crédito para comprarla. Querido Santa, quiero que me regales esta motosierra. Al día siguiente, Michelle graba un video mostrándole a sus seguidores que acaba de poner un pesebre afuera de su casa. Y como la doñisa es bien moderna, ella puso la muñeca que le regaló Mixter a su hija Caroline de decoración. En el hospital, Glenda le tira a propósito el café al guardia de seguridad que está cuidando a Glenn y le da dinero para que vaya a comprar otro. Y mientras Glenda se mete a la habitación para sacar el muñeco de Glenn, Tiff llega al hospital vestida de doctora para que nadie la reconozca. Y al entrar a la habitación de Glenn, Glenda le dice que tienen que hacer el ritual vudú lo antes posible, pero justo en ese momento, el guardia de seguridad va a agradecerle a Glenda por el dinero, y al ver a Tiff, él le dice: yo te conozco. Pero como la doñis no se va a arriesgar a que el policía las delate, ella toma un florero y se lo estampa en la cabeza. Y cuando el policía se cae al piso, Glenda toma un aparatito de choques y ¡piki! Lo electrocuta, por lo que Tiff le dice que está muy orgullosa de ella. Y varios minutos después, Tiff sale del hospital con el muñeco de Glenn. Y cuando una enfermera entra a la habitación, a ella se le sale un pedo del susto al ver que el policía está achicharrado y Glenn y Glenda están muertas. Más tarde, Tiffany se emociona al ver que Michelle tiene una muñeca muy parecida a ella, por lo que se dice a sí misma que se la va a robar para que pueda poseerla. Pero primero ella va al comedor y le pone maquillaje a Glenn y Glenda, y cuando ella se ve en el espejo, le dice que es hermosa, a lo que Tiff le dice: obvio, lo heredaste de mí. Tiffany le pregunta a Glenn y Glenda cómo quiere que la llame a partir de ahora, a lo que ella le dice que Gigi. Así que Tiff le dice que le encanta ese nombre y le propone que vayan de compras, pero Gigi le dice que no, ya que quiere que la lleve a una paquetería, pues al parecer ella quiere viajar a Londres. Esa Gigi va a ser internacional. Por otro lado, Jake le da un regalo de Navidad a Devon, y cuando el compi lo abre, él se emociona al ver que es un kit para hacer podcast, pues recordemos que en la temporada anterior, él tenía un podcast donde hablaba de cosas turbias. Y cuando Jake le pregunta si le gustó el regalo, Devon le dice: sí, pero ya no hago podcast. Y al escuchar eso, Jake se queda con cara de: ¡me llevo!
Llévala, pitufi chingada. Al caer la noche, Michelle, Caroline, Lexi y los chicos se preparan para tener su cena navideña. Y cuando todos empiezan a comer, Michelle le dice a Caroline que este año Santa Claus le dará un regalo muy especial. Pero en eso Jake la interrumpe y le dice a Caroline que si no le gustan los regalos que le dé Santa, entonces podría cambiarlos por dinero en efectivo para comprar uno que sí le guste. Devon, creo que eso es una indirecta para ti. Familia, ¿qué les gustaría que les regalen por Navidad? Déjelo en los comentarios. Y mientras los chicos están discutiendo, Michelle toma una copa llena de jugo para apreciar mejor el chisme. ¡Tú sí sabes! Unos minutos después, Lexi se disculpa con su mamá por haberla culpado todo el tiempo por cada cosa mala que pasaba en su vida. Y al escuchar eso, Michelle se conmueve y también se disculpa por todas las cosas malas que ha hecho. Así que Caroline les dice que sigan comiendo y disfruten la noche, y le pide a Jake y Devon que ya se perdonen. Así que Jake le dice a Devon: si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Más tarde, todos se preparan para ir a mimir, pero antes Jake le dice a Devon que es el mejor regalo de Navidad que alguien pudo darle. Y al escuchar eso, Devon se conmueve y le da un beso. Y mientras los compitas se ríen, nosotros vemos que Choquilín acaba de llegar a la casa de Lexi, y como el compi está en modo navideño, él entra por la chimenea con su motosierra. Y como Choquilín se cree Santa Claus, él se come las galletas que Caroline le había dejado. Y vemos que Choqui sí sabe de la buena vida, ya que remoja sus galletitas en leche. Eso sí es un manjar de los dioses. Y mientras tanto, Tiffany llega a la casa de Lexi porque quieren robarse la muñeca de Caroline. Pero al entrar a la casa, Michelle se sorprende y le dice que es su fan número uno, por lo que le pide que le envíe un saludo a todos sus seguidores. Pero en eso, Choqui se para detrás de ella, y cuando enciende la motosierra, ¡Piki! Parte a Michelle por la mitad, y al terminar de hacer su desmadre, él le da un beso a su motosierra, y luego le pregunta a Tiff que en dónde está Glenn y Glenda, ya que necesita castigarlos porque lo desobedecieron. Pero justo cuando Tiff le dice que no le dirá nada, Lexi salta como canguro y le cae encima a Choqui, y para poder controlarlo, ella le aplasta las albóndigas. Ay, me duele. Y le dice que ahora sí, ya se lo cargó el payaso. Así que Choquilín le pide a Tiff que lo ayude, pero ella le dice: déjame pensarlo. No. Y mientras ella va a buscar a la muñeca, Lexi toma la motosierra y ¡tómala! Deja como carne molida a Choqui. Cuando Tiff entra a la habitación de Caroline para robarse la muñeca, Jake y Devon salen al ataque y le dan unos buenos cuchillazos, por lo que ella sale corriendo a toda madre. Pero en el pasillo se encuentra con Lexi, y cuando los chicos la acorralan, Devon le dice que llamará a la policía. Pero en eso, Caroline sale de su habitación y le da un cuchillo a Tiffany, y luego le dice a los chicos que Tiff es su verdadera mamá. ¿Cómo? Y que todo este tiempo ella fingió querer a Michelle y Lexi porque Choqui le había dicho que así nadie sospecharía de ella. Y mientras los chicos se quedan con cara de qué pedo, Tiff y Caroline salen de la casa. Creo que todos necesitamos 2 segundos para procesar todo lo que acaba de pasar. Ahora sí, continuemos. Al día siguiente, la policía va a chequear la casa de Lexi, y mientras los chicos le están diciendo a un poli que Tiffany fue quien hizo todo el desmadre, la maestra de los chicos llega a darles apoyo, por lo que ellos le dicen que necesitan su ayuda. Y cuando le cuentan toda la verdad sobre Choqui, ella les dice que ya lo sospechaba. ¿Cómo lo supo? 3 semanas después, Nika llama a Tiff para decirle que siempre la está vigilando y que en el momento que menos lo espere, ella irá a darle matanga. Y al terminar la llamada, Tiff se asusta y le dice a Caroline que ya era el ritual vudú para poseer la muñeca, pero al decir las palabras mágicas, nada sucede. Y mientras Tiff está tratando de averiguar por qué el ritual no funciona, la muñeca cobra vida y se empieza a quitar los lentes de contacto y el maquillaje. Es un papucho. Y unos segundos después, descubrimos que es el señor Choqui, quien toma un cuchillo y le da matanga a Tiff. Y al final, Choquilín hace un recuento de todas las muertes que provocó en esta temporada y también nos dice lo siguiente: familia, espero que se hayan divertido al ver todas las travesuras que hicimos juntos. Les deseo una feliz Navidad y espero verlos de nuevo. Hasta la próxima. ¡Los amo! ¡Ay, qué bonito! Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.